Llibres Lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic. Des de Paris, Berlín, Fernsehen, Moskau, Moskau TV, dabei eine Protestaktion zu filmen. Es ging den Kongress der sogenannten Energiebürger, Spekulanten aus aller Welt, die sich hier in der Stadt unter dem englischen Event-Label The District versammelt hatten. Make real business und so weiter, erzählen die den Leuten. Ohne auch nur den geringsten Anlass zu haben. Bienvenidas a esta presentación. A esta presentación que hacía Deddy en su último Niemands Land del libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Su autor aquí presente se llama Detlef Jesgars, me cuesta hasta a mí decirte, nombrarte, y nosotros la conocemos como Deddy, es el personaje ese que aparece todos los lunes de 13 a 15 horas en la parrilla de Contrabanda, que lo podéis escuchar, que suena siempre muy alemán, aunque de vez en cuando pues nos habla también en castellano. El Deddy, tenéis que saber que para nosotros es el maestro del sonido, el que hace librerías con sus ediciones, que muestra en todos sus programas y en las que conjuga o con las que conjuga lo que sucede en las calles de Barcelona, como lo hacía en este último programa, hablando, ¿no?, de ese ataque de la periodista de la Mosca en esa fira multitudinaria de buitres, Voltor, buitres, fondos buitres, ¿no? Y que, bueno, pues Deddy conjuga eso, además, no sé qué me está pasando aquí ahora. que la Audacity no me funciona, no puede ser. Tenemos que volver a empezar. Contrabanda FM. Contrabanda FM. Perdón. Es lo que pasa en estas retransmisiones en directo, que a veces se congela la pantalla, por eso lo tengo en papel y no me fío de ningún cacharito que me pueden congelar desde el Silicon Valley, o desde Washington, o desde donde sea, o desde Moscú. Entonces... Espera, que lo he recuperado. He recuperado el proyecto, por favor. déjame seguir, que acabe de presentarte. Porque, bueno, que sepáis eso, que lo hace muy bien, que es el mejor en edición, que nos ha enseñado a todos a manejar la mesa y los cables, pero... Y también en Audacity de vez en cuando. Bien, pues nada, que hoy tenemos el placer de presentar el libro aquí en directo, este, y por el que te damos una gran, enhorabuena, te decimos enhorabuena, el intentar explicar 33 años de historia en 300 páginas, nada más. Una historia un tanto particular, que es la que has querido tú escribir, que de una radio como esta, que es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ¿no?, en esta ciudad de Barcelona. Decir asamblearia es mucho, porque no nos podríamos de acuerdo nunca con la historia. Entonces, estos 33 años de radio no son para todas lo mismo. Muchas de nosotras, yo misma, no tengo memoria de esos 33 años. Pero esta es una historia... que aunque algunas no la reconozcamos por completo, nos evoca y nos lleva a episodios de esta radio que nos conecta y por la que trabajamos y con la que nos encontramos. Os invito a que os hagáis con un ejemplar, si todavía no lo habéis comprado. Y termino haciendo un apunte. La contraportada de este libro, que es una evocación nostálgica a ese piso de la Plaza Real, del que yo también tengo memoria y del que no quiero acordarme. Quiero decir que este piso lo dejamos hace 2 años. Va a hacer 2 años, estamos
cogestionando este Ateneu Enciclopédico Popular con otros colectivos del barrio, espacio hermoso, como lo podéis ver, al que os invitamos a venir, que está muy activo. Y bueno, y deciros también que este esfuerzo colectivo del Ateneu, junto con el esfuerzo de socias con o sin programa de contrabanda, sigue en marcha, ¿no? Y que a pesar de un cambio de antena que nos costó mucho sudor, un cambio de piso y las interferencias religiosas que se meten en nuestra FM, pues que seguimos apostando por esta, bueno, por ocupar las ondas que creemos que corresponden a una sociedad que se quiere plural, diversa y libre. Bien, pues deciros que de momento estamos abriendo un nuevo melón, que es el de la regularización de las radios libres de todo el Estado español, al que nos hemos apuntado, que tenemos una resolución favorable del Consejo del Audiovisual y que puede ser de repente tengamos pues eso, una frecuencia radioeléctrica dedicada a contenidos que no son comerciales y que están apostando por unas lógicas fuera del capitalismo. Así te doy la palabra. Muchas gracias, Lupe. Pues gracias a nuestro anfitrión, el Ateneu Enciclopédic, y gracias a las personas que colaboran en este acto, sobre todo Antonio, Lupe, Marisa, Janot, también ha cooperado mucho, el amigo cantautor, el sobrino del Diablo, que luego nos va a ofrecer un mini concierto, y todas aquellas personas casi invisibles de los colectivos que trabajan mucho para mantener en pie las asociaciones y medios de comunicación libres. Pues bien, el libro. Queridas compañeras, queridos compañeros de Contrabanda FM, de otros medios de comunicación libre y libres, amigas y amigos, oyentes de la radio, me siento afortunado de veros aquí en la presentación de este libro, que es un homenaje a una de las radios libres más longevas de este país, Contrabanda FM. ¿Cuáles son los objetivos y propósitos de este libro? Bueno, pronto celebraremos los 33 años, el 33 aniversario de nuestra radio. Este libro narra a su manera, ya veráis, nuestra historia a través de los años, muestra sus programas y a los radioactivistas que somos las y los contrabandistas. El libro ofrece a lectores y lectoras la posibilidad de descubrir y redescubrir en forma de diccionario el presente y el pasado de la radio libre Contrabanda FM y mucho más. Por ejemplo, la historia de la radio en general. Os invito a leerlo de forma lineal o hojear o abrirlo al azar y disfrutar de la poesía y la prosa de sus voces. Espero que lector y lectora estén dispuestos a sorprenderse, extrañarse, inspirarse. Y si descubren que el autor ha omitido o confundido algún dato importante, compartirlo conmigo y así formar parte de la próxima edición. Ya ves, optimismo y confianza no me faltan. En 33 años de proyecto en grupo ha habido de todo, como podéis imaginar, pero el saldo es positivo. Son 33 años alentadores, de verdad. En fin, y sobre todo, espero que disfruten con este potaje de nombres, programas y relaciones del under y overground, si me permitís este anglicismo, barcelonés. Vais a descubrir cosas muy raras, ¿eh? Incluso vais a decir que es raro, pero espero que sea grato y entretenido, que no, nadie se aburra con ese libro. Este también es un propósito. Bueno, la variedad de nuestros programas da cuenta de la enorme envergadura del temario que Contrabanda FM ha desplegado en estos 33 años. Un medio de comunicación que,
sin ánimo de lucro, sin apoyo institucional ninguno, sin ingresos comerciales, ni patrocinadores, ni publicidad, se ha mantenido durante más de 3 décadas en las ondas, gracias al entusiasmo, el trabajo y la entrega de las socias y los socios, y sobre todo de sus oyentes. Pues digo, viva la radio, viva su gente. ¡Oh, viva la radio! 3 cheers to the radio. ¡Visca la radio! ¡Visca contrabanda! ¡Viva la libertad en las ondas! ¡Gora y Ratia! Bueno, discurso de mi segunda parte, ¿vale? Hay algo más. En el libro encontraréis varios géneros periodísticos y contiene, a grosso modo, 5 apartados, como os he dicho, el diccionario, luego entrevistas, documentos, crónicas diversas y algún reportaje. Los contenidos son fruto de una decisión individual y muy personal. Ninguna asamblea me ha dado luz verde para hacerlo así, pero la asamblea ha confiado en mí, me lo han mostrado con su cariño, con sus aportaciones, que sí, Deli podría hacerlo, vamos a ver qué hace. Pues aquí lo tenéis. Si se preguntara a los 150 socios y socias de contrabanda, seguro que habría 150 diferentes ideas sobre lo que era, es, no es y no debe ser Contrabanda FM. Aquí presento una versión, una, la mía, que se basa en 25 años de experiencia como activista radiofónico en nuestra emisora. Hago de compilador, ojo, cronista del colectivo para que sus integrantes estén presentes en este libro en la medida más amplia posible y con sus propias palabras. Las descripciones de sus programas se basan en las informaciones que ellos y ellas mismos me han hecho llegar y que he extraído de sus publicaciones. Son autorretratos de los programas y sus diversas formas de vivir la radio, la información y la desinformación, la ciudad y sus movimientos. El resultado es un mosaico de informaciones, crónicas, reportajes y narraciones sobre hechos e impresiones. Igual que nuestra radio, ni mucho, ni poco, ni todo pretende ser completo ni objetivo. Empezamos con las partes de este libro. En el diccionario aparecen todos los programas de contrabanda desde sus comienzos hasta el día de hoy, tanto los actuales como los históricos. Como he dicho antes, con sus propias palabras, si era posible. A la vez, he intentado esbozar un marco histórico y de topografía al mostrar los espacios. Barcelona, el piso de contrabanda en la Plaza Real, los estudios 1 y 2, la misma plaza, los bares y gentes alrededor, las salas de concierto, las calles donde nos movemos. En cuanto a la sección entrevistas, no es exhaustiva, son 13 entrevistas. Solo aparecen algunas de las muchas personas representativas de nuestra emisora. Los Majaras, por ejemplo, Juan Nicho, Antonio Narváez, mi gran profesor del buen sonido, como antes has elogiado mi sonido, soy de la escuela Narváez, lo he aprendido de él. Bea, Janot, que está aquí, y muchos más que no menciono ahora para no estar hasta las 10 diciendo nombres. Desde esas entrevistas hablan de la historia y nos explican sus experiencias como contrabandistas. La parte de la documentación, la selección de este apartado, documentos, 31 en suma, se basa únicamente, ojo, en mis gustos personales, subjetivos. Probablemente otros habrían escogido fotos, pancartas, folletos de eventos y textos distintos y de otros ámbitos y contextos sociales, amistades, radiofónicos. Sin embargo, espero haber acertado en este apartado con la descripción del carácter y la idiosincrasia de contrabanda, lo esencial de esta radio. Luego me diráis, después de haberlo leído. El libro es una especie de work in progress, una obra abierta. Al final del libro,
hallaréis un formulario. Es una invitación. En él se puede apuntar para las futuras reediciones, ampliadas y revisadas, más datos y voces y hacérmelos llegar. Os enseño el formulario, aquí está, para que veáis, ¿veis? ¿Vale? Aquí se puede quejarse, sugerir o lo que sea. Vale. Bueno, recordad mi optimismo. Me gustaría que consideréis el libro un proyecto común nuestro. El impulso ha sido el mío. El pulso, el bombeo, la información y la participación lo convierte en algo vivo y compartido. Y al fin, ¿por qué un libro sobre contrabanda? Ahora entro en mi terreno muy personal, ¿vale? Lo que me motivó a escribir ese libro en realidad fue, entre otras cosas, un extraño malestar que tiene que ver con San Jordi, Día de los Libros y las Rosas. Cada año, al estar en la parada de nuestra radio, allí al final de la Rambla, echo algo de menos que tenían todas las demás paradas. Un libro. Con envidia veía, año tras año, las demás paradas y observaba que todas tenían algo que nosotros no teníamos, ¿vale? Un libro, su libro. Cómo anhelaba en esos momentos, y anhelo, un libro nuestro. Y no solo un libro nuestro, un libro que narrase nuestra historia, un libro que nos presentara, que fuese por su solidez y visibilidad, una forma más de comunicación, una forma más allá de las ondas, que ya hemos saturado con nuestros mensajes y programas. Y decir, mire señora, o acérquese joven, o eche un vistazo amigo, y ver a los transeúntes interesarse por contrabanda más allá de las camisetas, bolsos y fanzines. Mostrar al público qué somos. Ahora recurro a una metáfora marítima, un barco único y sin propietario privado en el océano de los medios de comunicación, izando nuestra bandera inconfundible, navegando casi siempre a contracorriente, rumbo a algún sitio mejor, más libre, menos o más canalla que los demás, y sobre todo, menos cruel. Última observación mío, y luego ya Antonio va a hablar un poco sobre la radio. Este libro trata también de la libertad. ¿Qué palabra? Una palabra que ya está maltratada, tergiversada, usada por la ultraderecha, por cualquier enfermo mental que reclama. Y enfermo mental me refiero a nuestros políticos, no a gente que lucha con el mundo, que les enferma. Libertad de expresión en nuestro caso, libertad de opinión, libertad de investigar, de conseguir y difundir información para desenmascarar mentiras y falsedades, denunciar injusticias, bulos y campañas de desinformación y odio de los nefastos poderes fácticos y sus brazos ejecutores y sus mancebos en los medios de comunicación oficiales al servicio de las castas dominantes. Ser críticos es una de las bases de nuestro activismo radiofónico. Contrainformar, cuestionar sus estructuras de poder y manipulación, sus campañas de lavada de cerebros, su semántica del Big Brother de Washington. Nuestra tarea es arrojar dudas y luz sobre la oscuridad de lo que otros dan como hechos inamovibles y verdaderos. Para terminar, pero no solo somos contra, también somos banda, para pasárnoslo bien en nuestros programas, con nuestros oyentes, con buena música, recomendaciones culturales, políticas, informaciones de actos, manifestaciones y reuniones. Esto es como un programa en directo, ¿me oyen, verdad? Sí. Probando. Sí, la mesa, ¿me escuchan? Yo no sé qué hago aquí realmente, porque Deli me invita a que venga junto con él a presentar el... ¿Cómo me invita? A presentar el libro, a hablar sobre la radio, pero es que resulta que entre Lupe y él han dicho prácticamente todo.
sea, a mí realmente me dejan con un espacio pequeñito de tiempo que lo aprovecharé lo mejor posible. Contrabanda FM. Eso, él decía contra y banda. Es que es una radio libre. En un mundo no tan libre, que esta es una frase que la acuñó Deddy, no sé de dónde se la habrá robado. Antonio, tengo que confesar algo. Mi primer esposo se llamaba Contrabanda FM más que una radio. Antonio me ha dicho, recomendado, no lo digas. Esto va a confundir a la gente con otro más que un lo que sea, ¿vale? Exacto, pues no. Y le he hecho caso. Y gracias, Antonio. No, eres un maestro y un asesor muy válido y muy importante, ¿vale? Y me refiero también a cosas del contenido, que él me ha apoyado y me ha ayudado a, diríamos, evitar, diríamos, zonas resbaladizas, ¿vale? Donde yo me he entrado y luego lo hemos quitado. Perdón, pero gracias, Antonio. Ya formas le, parte de este equipo. Ya les decíamos, si quedo aquí, si todo lo dice él. Bueno, Contrabanda FM fue justamente esta plataforma donde yo tuve el enorme placer, en primer lugar, de conocer a los miembros del colectivo, algunos de los cuales, cuando yo comencé en Contrabanda FM, no estaba. Yo, si tengo que hablar de los de aquella época, solo veo a los Majadas. Y al resto, no sé, fueron entrando después. Eran menores de edad en su momento. Tenía 16 años, con bigote incipiente. Y yo éramos menores de edad en aquella época. No sé si ha crecido mucho, todavía sigue con pantalones cortos. Pero bueno, es un colectivo en el cual descubrí un espacio de libertad, de expresión, donde podíamos hablar prácticamente de cualquier cosa, siempre y cuando tuviera sentido, ¿no? Y tuviese una dirección y tuviese un objetivo. Porque tener un micrófono sin tener un objetivo, es mejor no tenerlo, ¿no? Porque es peligroso. Ya los políticos ya han visto estos dos días en el Parlamento con micrófono lo peligroso que puede ser con un micrófono delante de la boca de esta gente. Entonces, un colectivo donde conocí a gente extraordinaria, no todos, porque hay excepciones, como en cualquier colectivo, digamos la verdad, pero me dio la posibilidad de conocer un montón de gente preciosa, cada uno con sus ideas, sus ilusiones, sus sueños, porque hay que, es decir, hay que ser consciente de que uno tiene sueños, ¿no? No sé si siempre son sueños o pesadillas, pero uno tiene sus sueños. Segundo, y con el Deddy lo hemos hablado más de una vez, y con compañeros como el doctor Bacterio y algunos más que veo por ahí, con Juanca, que fue uno de los primeros que trabajó en lo que fue la digitalización de la radio. Gente que puso su granito para que esta radio fuera conformándose, fuera creándose en lo que es ahora, ¿vale? Entonces, como colectivo, yo realmente tengo que agradecer a cada uno y cada una de las que a lo largo de mis 20 años activos haciendo programas, de DJ lleva 25 ya, los Bajaras creo que tienen 26, si no me equivoco, son los más longevos. Agradecerles la compañía, el haberme acogido y el haber seguido y haberme permitido, ¿no?, de formar parte de este colectivo. Yo creo que una radio libre como Contrabanda es imprescindible en un mundo no tan libre como Deddy siempre lo machaca. Hemos tenido como radio infinidad de caídas de todo tipo, económicas, técnicas, y siempre, siempre hemos levantado la cabeza. Y aquí estamos. Solo hay una pequeña cosita, ¿no?, que espero que no lo tomen como una crítica, y a lo mejor este no es el momento, pero no me callo. Me apena, y me da mucha tristeza hoy, y esto ya desde hace unos meses,
no poder escuchar bien en la FM nuestra señal. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, no sé si David Detlef te lo ha comunicado. No tenemos la antena aquí arriba, con lo cual la señal que está llegando a la antena, allá donde la hayamos ocupado, que es secreto, va directamente del streaming, y por eso la potencia con la que llega no es tan lo que debería ser, y eso permite que piratas religiosos estén interfiriendo ahora en la señal, y eso queremos que nos ayudes a solucionarlo tú, lo de los piratas religiosos. De esto nos ocupamos nosotros. Y es igual, yo no quiero excusas. Eso a mí me sonó a una excusa legítima, legítima. Cada uno es dueño de dar todas las excusas del mundo. A mí personalmente me suena a excusa. Que alguien diga, sí, porque tenemos una interferencia de una radio religiosa, no religiosa. Responsables directos, y después sigo con un contrabando. Bueno, esto es contrabando. Responsable directo de que esta gente se nos haya colado en la emisora es porque nosotros no estamos saliendo con el volumen suficiente para tapar lo que venga después. Si nosotros estuviéramos saliendo a un nivel óptimo de emisión, seguramente esta gente no estaría aquí. Eso es religioso, lo que sea. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis, no quiero empañar el hecho de que estamos presentando un libro, pero me da tristeza. ¿Qué querés que te diga yo? Me da tristeza, porque mucha gente, muchos de los que hemos participado en la comisión técnica, nos hemos dejado las pestañas y parte del pelo también, sacando el departamento técnico de la radio para que sonara bien. Bueno, termino. ¿Me permites una intervención breve? Perdón, yo lo interrumpí. No. En el libro hay un diccionario, y si miras bajo la I, hay una entrada que se llama interferencias. Es muy breve la entrada y dice: a veces hay interferencias de radio pirata en nuestra frecuencia de la FM. Son radios comerciales que emiten sin licencia, bla, bla, bla. Muchas son latinas, pero también ha habido algunas que son rusas, os acordáis, ¿no? Del despacho de los abogados, de los amigos, de los poderes fácticos de la ciudad. Todas son ilegales. No alegales como las radios libres, nosotros, que emiten sin ánimo de lucro, nosotros. Algunos piratas tenían en el pasado algún trato con un bufete de abogados amiguitos de ciertos círculos de poder en la ciudad. Pagaron una suma y se las... A ver, coge. Coge, a ver, Ramón, a lo mejor es... Y se las dejaba ocupar una frecuencia. En la actualidad hay una radio evangelista que ha invadido nuestra frecuencia, agosto 2023. Ojo, en estos casos, Antonio, tomamos medidas. Y no digo nada más, tomamos medidas. Vale. Sí, resulta que el señor ahora también es sastre. Toma medidas. Él es así, es escritor, es radiocomunicador y todo eso. Aquí está todo, todo. Es la Biblia, es la Biblia. Es decir, Deddy se ha pasado más de un año, ¿verdad? ¿Dónde? No, en Barcelona, mucho más, con el libro. 6 meses y 23 días y 8 horas. Y se lo ha currado, me consta, ¿eh? Y yo he tenido también mis horas intentando corregir cositas, porque claro, habían cosas que a lo mejor a él se le escapaban. Bueno, claro. De todas maneras, el único responsable es él, ¿eh? Es el que consta. Bien, Contrabanda FM. Contrabanda FM está viva, sigue viva. Y depende, yo ya estoy un poco en la reserva. Depende de ustedes, ¿eh? Que primero me sondeó Antonio, luego me lo dijo Deddy. O sea, para mí es un privilegio de la hostia estar hoy aquí. O sea, que un aplauso para ellos, para vosotros, para estar aquí, para la Radio Contrabanda y toda la radio. Yo como buen heterodoxo también. Mi lengua materna es el castellano y me costó unos años cantar en catalán porque no controlaba els pronoms febles, molt.
yo pensaba que las pronombres feplas eran unos pronombres que los pronombres fuertes les hacían bullying, ¿eh? Y bueno, las S sonoras y sordas me costaban también hasta que al final grabé un disco en catalán hace 2 años, mi primer disco íntegramente en catalán, muy importante, sin ningún tipo de subvención de la Generalitat. O sea, lo más grabé en catalán porque me salió de los cojones. Y en este disco hay una canción que se llama Meu País es al Blues. Esa típica canción que te dicen cuando eres un libertario: oye, ¿tú qué piensas del blues es? Y digo, hombre, a mí, a ver, yo soy libertario. Las fronteras, las patrias, me da igual quién me oprima, prefiero que no me opriman ni catalanes, ni españoles, ni nadie. Pero claro, tampoco me hacía puta gracia ver cómo se apaleaba gente por poner urnas, ¿no? Entonces voy a hacer una canción, y la vais a ver. Ya la tengo en contra 2 millones de independentistas y 2 millones de unionistas. Por tanto, sigo siendo yo. Eso sí, la canción la vais a ver en catalán, porque se entengui aquí. Cuando vais a Madrid, la canto también en catalán. ¡Ah, joder! No em refio de la gent, ho té tot massa clar. Mai no signaré cap cosa, algú em vulgui imposar. Només crec en dos principis, melodia i compàs. Com va dir al segle XIX un filòsof alemany: sense música la vida seria un error garrafal. Qui lo dijo eso? Nietzsche. Nietzsche, muy bien. Un aplauso. Friedrich Nietzsche. Cantant combats el feixisme i obres la ment. Debat, debat. Debat, debat en inglés. De murciélago a murciélago. Etimologia falsa. False friend. I es crec millor que els altres. Per ser d'un lloc, és un gamarús. Mai no he cregut en fronteres, nacions ni pàtries a l'ús. Però si en tingués alguna, el meu país és el blues. Podríeu cantar conmigo este cel. El meu país és el blues. 4 veces. Meu país és el blues. Para todo el mundo cantando esto ya. Meu país és el blues. Excelente, vámonos. Meu país és el blues. 2 más. Meu país és el blues. Si menores, vale. Meu país és el blues. McKinley Morgan, alias Muddy Waters, fue el primer bluesman en identificar esa Telecaster que llevaba. Era Strato. Se fue a Chicago. El club rural se convirtió en eléctrico y entonces le dio clases, al parecer, a un señor que se llamaba Chuck Berry. Y luego Muddy Waters, cuando vio que el blues había creado realmente el rock and roll, viene del blues, hizo una canción que se llama The Blues Had a Baby and They Call It Rock and Roll. Por eso lo cito en esta canción junto con otros bluesmen ilustres, algunos negros y otros blancos. Muddy Waters a Chicago. Este era negro. Nacido en Clarksdale. Muddy Waters a Chicago. Dr. John a New Orleans. Rory Gallagher a Irlanda. Dice, ¿y quién vas a seguir? Mítico de Chicago, pianista, Peter Chapman. A París, Memphis Slim. Memphis Slim era el norteamericano, pero por la segregación racial se exilió en París. Esto no entra en el examen, ¿eh? Esto es para que seáis mejores personas. Y ahora viene mi bluesman favorito, de Texas, de Cannonball. Texas blues y el negra a Texas, como al mestre Freddie King, que cantaba en los 70. I'm going down. Lo aprendió todo de Freddy. Meu país es el blues. Sigue. Meu país es el blues. 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 Ha pasado la última. Vamos a repetir el turnaround. Meu país es el blues. Meu país és el blues.